no tenía el beneficio y pues me quedaba muy difícil conseguir pues el dinero para almorzar y tenía pues la mayoría era solo para transporte. A principio de semestre, cuando fue la semana de inducción, cuando yo entré, hicieron como una feria de servicios o una cosa que hizo bienestar, y ahí pues decía que los estudiantes podían tener beneficio préstamo, beca o alimentario. En la charla de inducción de bienestar de la facultad, pues nos dijeron que existía ese programa y pues nos dieron los requisitos y las fechas en que podíamos ir a solicitar. Pues porque ya me tocaba aquí materias desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 6, 8 veces me tocaba quedarme acá haciendo trabajos y todo. Y pues es muy complicado si uno no está almorzando o algo así porque se le complica mucho en el estudio. Necesitamos, todas las personas necesitamos comer y la verdad la comida y el alimento sí ha sido una bendición de Dios para mí. Yo he sufrido de problemas de salud. Demasiados problemas de salud y pues yo estaba viendo que al no poder almorzar acá, digamos que con todos los trabajos que tenía, llegaba tarde a la casa a almorzar allá como hasta las 4 o hasta las 5 o incluso hasta por la noche y simplemente comer comida chatarra me estaba enfermando más. Bastante porque podría disponer de mis recursos que no eran demasiado grandes a otras cosas, por ejemplo los trabajos, las mismas cuestiones de fotocopias, libros. Me ha parecido estupendo en el sentido de que ellos manejan un sistema de calidad alto con los alimentos. Veo que hay normas de seguridad aplicadas en los sitios, igualmente un control pues no semanalmente, pero sí mensualmente, qué tal le parece a uno para hacer retroalimentación precisamente de los usuarios. Pues muchísimo, me ayudaba a estar pues con la salud porque yo estaba muy, muy flaca y había perdido mucho peso. Ahorita ya no tengo la gastritis y pues me ayuda muchísimo para los exámenes y todo porque ya no llego con hambre ni llego así mal. Ya puedo tomar las materias bien, ya pues estoy hasta más fuerte porque uno se debilita mucho cuando trasnocha, cuando le tocan muchos trabajos, muchos parciales, a veces los parciales son seguidos, entonces es complicado eso. Mientras que cuando uno ya está como fuerte y ya ha comido algo, se siente mejor. Pues pienso que es algo importante porque la verdad muchos en las universidades, sobre todo públicas como esta, pues entran personas que no cuentan, digamos, con los beneficios para traer un almuerzo, o si traen un almuerzo pues lo traen para calentar, pero digamos tal vez no es como un almuerzo nutritivo, ¿sí? Y pues pienso que es importante porque de todas formas uno para poder rendir académicamente necesita pues estar bien físicamente, entonces eso ayuda a muchas personas y también tengo compañeros que están en el programa de ONU y pues sé que lo necesitan, que siempre pues les cuesta dificultad, digamos, incluso a veces ha sido la única comida que en mi caso he tenido durante todo el día. A veces uno no desayuna o llega a la casa muy tarde y pues el bono alimentario es como lo único que uno tiene así como en el día para alimentarse bien. Pues me ha beneficiado mucho porque digamos, muchas veces uno se encuentra sin almuerzo y pues es difícil pues estar toda una jornada acá en la universidad. Pues me ha servido bastante para estar bien y poder cumplir con todos los deberes académicos.
aquí nosotros nos esforzamos por hacer lo mejor de nosotros en nuestro estudio y por sacar la carrera adelante, y de verdad que les damos muchísimas gracias.